Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, ¿me veis bien? Buenas, Jesús, Miguel Ángel. Astrofotografía Temuco, muy buenas. Sí, ya estamos una tarde libre, una tarde libre. trabajando desde casa, pero no descanso, ¿eh? En cuanto tengo un ratito, aprovecho para sacar el telescopio, aunque sea desde casa. Bueno, voy a estar con vosotros una horita aproximadamente, ¿vale? A las 6 de la tarde, o sea, son las 5 ahora, hora española, a las 6 acabo ya el stream, ¿vale? Porque hay una... También voy a pasar, vamos, voy a ver, y os invito a ver a vosotros también, un stream que van a hacer desde el Planetario de Madrid, ¿vale? Una charla que van a realizar a través de internet. El Planetario de Madrid, la web es planetmad.es y bueno, lo buscáis en YouTube, el canal del Planetario de Madrid, y os recomiendo que veáis tanto esta charla que van a hacer hoy como nuevas charlas que han anunciado que van a dar los próximos días. También en el canal del Planetario de Madrid vais a encontrar interesantes conferencias que pues, se suelen dar habitualmente allí de manera presencial. Hay ciclos de conferencias en primavera y en otoño. Y bueno, pues las tienen subidas también, ¿vale? Yo normalmente, siempre que puedo, procuro ir en persona, pero para aquellos que no podáis, pues siempre está bien, ¿no? Tener esos recursos ahí, porque hay charlas de astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional. Científicos, divulgadores, etcétera. Así que nada, venga, una horita vamos a estar viendo la luna y como siempre, pues me voy a ayudar del libro del Atlas Lunar, ¿vale? Espero que el stream vaya fluido. A ver, voy a mover un poquito el ratón. Sí, yo creo que sí, que se ve fluido, que no va a saltos. Si notáis algún problema, tanto en el audio como en el vídeo, avisadme, ¿vale? Por favor. Perdón. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos la luna, estamos día 9, pero yo me voy a ir al capítulo del día 10 del libro, pues siempre va un poquito más adelantado el libro. Como veis, bueno, pues tenemos la luna en fase creciente, un poquito más del cuarto creciente. Voy a moverlo un poco. Nos vamos a ir aquí a la zona del terminador. A ver. Aquí. Y aquí. Bueno, creo que vamos a empezar, de hecho, por abajo, por lo que estoy viendo en el capítulo. Vale, aquí tenemos el Mare Imbrium. Y creo que va a empezar por aquí el capítulo. Echo un vistazo antes de empezar al chat, a ver. Vale, bueno, somos 17, así que venga, vamos a empezar a darle. Venga, el capítulo dice así: Mare Imbrium es tan extenso
que aún no se revela completo en esta décima noche de la lunación, aunque muestra la mayoría de su contorno. Aquí tenemos Mare Imbrium. Voy a bajar un poquito. Todo esto de aquí es Mare Imbrium, ¿vale? Aquí tenemos la famosa dama lunar de Cassini. Esto es Sinus Iridium, o Bahía del Arco Iris. Y este trocito de aquí, esto parece, luego lo veremos en detalle, ¿vale? Esto parece la cara de una mujer, la dama en la luna. Bueno, pues continúa, dice, a los Alpes les falta un trozo, como una mordedura. Allí donde los montes Jura forman la linde de Sinus Iridum, la bahía de los Iris. Y durante algunas horas de esta noche, a medida que salga el sol, irán emergiendo de las tinieblas como una cimitarra con joyas engarzadas. Esta es una de las imágenes más impresionantes del ciclo lunar. En la frontera sur del mar, los montes Cárpatos continúan la línea de los Apeninos y dirigen la vista hacia el imponente Copérnico, el cráter más espléndido de la cara visible de la luna. Bueno, pues lo que os comentaba. Aquí tenemos Plato, un gran cráter. Los montes Alpes son estos de aquí. Voy a ampliarlo un poco. De hecho, vamos a ver. Vale, esto es lo que os comentaba antes. Aquí se ve la mujer en la luna, la dama lunar, que esto parece el contorno de la cara de una mujer. No es la fase más adecuada, todavía faltan un par de días más, yo creo, 1 o 2 días más. Se ve la melena por aquí, por esta zona, y la mujer como si estuviera mirando hacia la izquierda. Vale, aquí tenemos los montes Alpes, que es esta cordillera de aquí. Y arriba tenemos los Apeninos. Aquí, estos de aquí arriba, estos de aquí serían los Apeninos. Voy a dar un poquito el enfoque. Ahí. Eso es, ¿vale? Estos de aquí serían los montes Apeninos. Y los Cárpatos, por su lado, a ver, voy a quitarle un poquito de zoom para ver mejor ahora el contorno. Los Cárpatos serían estos de aquí, ¿vale? Este es el cráter Copérnico al que hace referencia, Copernicus, ¿vale? Dice que es uno de los más interesantes de la luna. Voy a abrir la ventana, que estoy a través del Climalit, para ver si se ve un poquito mejor. A lo mejor tenemos más turbulencia, pero ganamos en detalle. Voy a enfocar, dejadme que enfoque un poquito. Ahí está. Yo creo que ahora se ve mejor. Vamos a tener más turbulencia, ¿vale? El zoom va a empeorar un poquito, pero lo vamos a ver todo con mucho más detalle. Bienvenido Julio, saludos. Aprovecho también para saludar a Carlos desde Costa Rica y a Pete. Hola Pete, ¿qué tal? Vale, pues voy a continuar. Realmente es muy bonito Copérnico, ¿veis? Si os fijáis, tiene dos piquitos aquí. Dos picos y luego las terrazas se llegan a apreciar incluso a pesar de la turbulencia, se llegan a apreciar bien las terrazas, ¿vale? Dice, una vez más iniciaremos nuestra andadura en el Polo Norte. Partiremos del par inigualable Goldsmith y Anaxágoras, muy escorzados pero aún evidentes. El primero es mayor y mucho más viejo. El último, como corresponde a un cráter joven, se convertirá con luna llena en un centro sobresaliente de rayos brillantes. Al sur de ambos, en la costa septentrional de Mare Frigoris, llama la atención el pequeño y brillante Fontenelle. Plato continúa destacando
mucho y ahora evidencia con claridad su fondo oscuro y uniforme sin que apenas queden ya sombras del borde del cráter. Intente contar de nuevo el número de cráteres pequeños que alberga en su interior. Bueno, pues vamos a ver Gollmits y Anaxágoras primero, que están aquí abajo. Abajo. Vamos a ver si los podemos localizar. Son estos de aquí. Anaxágoras está un poquito más a la izquierda. Este de aquí, este es Fontenelle, ¿vale? Y justo debajo de Fontenelle, no, está más a la izquierda. A ver, son estos dos cráteres. Aquí hay uno grande, vale, el grande es Goldschmidt. Este cráter de aquí es Goldschmidt. Y este otro que sobresale aquí es Anaxágoras, ¿vale? Este que es más joven, ¿no? Es el que nos decía. Dice, el primero es mayor y mucho más viejo, efectivamente. El último, como corresponde a un cráter joven, se convertirá con luna llena en un centro sobresaliente de rayos brillantes. Efectivamente, ¿por qué sabemos que es más joven? Porque está encima del cráter más viejo, ¿vale? O sea, primero se produjo este impacto y más tarde se produjo este y por eso está machacando el borde, está por encima del borde del otro cráter, ¿vale? Es una de las formas que tenemos para datar, para estimar la antigüedad de los cráteres. Vamos a continuar. A ver que lo centro. Ahí mejor. Y luego, bueno, Plato, que os comentaba, es este de aquí. ¿Vale? Es un cráter que destaca bastante, sobre todo pues, por eso, porque tiene un fondo muy, muy oscuro, bastante llano, aunque, según nos dicen en el libro, pues en su interior, si tuviéramos buen SIN, podríamos detectar pequeños cráteres de impacto también que están dentro del mismo. Plato tiene el interés también de las terrazas. No está muy bien el SIN hoy. Y eso tengo, hace muy buena temperatura. Pero también quizás hay bastante diferencia térmica entre el exterior y el interior de casa. Y por ello, pues también se producen estas turbulencias. Aunque tengo ya apagada la calefacción de casa, porque la verdad es que hace una temperatura bastante, bastante agradable. No, no hace tanto frío como estos días de atrás. Pero bueno, la fachada donde estoy ha estado recibiendo los rayos del sol durante todo el día. Y pues está soltando mucha, mucha energía ahora, ¿no? En forma de turbulencias. Bueno, continúa, dice, al sur de Plato, las montañas dispersas que emergen de la superficie de Mare Imbrium se aprecian ahora como parte de un anillo interior concéntrico al contorno del mar. Hacia el Terminador, Le Verrier y Helicon constituyen un par casi idéntico, mientras que más al sur, Timocharis y Lambert resultan igual de vistosos. Entre Lambert y Copernicus se halla Piteas, de borde brillante. Vamos a ver si quitamos un poco, yo creo, de aumentos y centramos para verlos un poquito mejor.
Tenemos tres cráteres aquí. Este es Timocharis. Este es Lambert. Y Piteas es este de aquí. Si os fijáis, están dentro del mar Imbrium, ¿vale? Y luego más abajo, aquí abajo, tenemos este de la izquierda es Le Verrier. Le Verrier y Helicon, que como nos dice en el libro, son cráteres prácticamente gemelos. Fijaros que hay momentos en los que la atmósfera se estabiliza un poquito más y se puede apreciar con bastante más detalle los accidentes geográficos. Hay una terracita aquí en plato, que como que parece como si estuviera derrumbándose. No sé si lo llegáis a apreciar. En este lado de aquí hay como una fractura, ¿vale? Hay como un trozo del borde del cráter que tiene como una grieta muy grande. Dice más el libro, dice, si aún no ha contemplado Copernicus, ahora es el momento. Cuesta creer que no lo haya hecho aún porque las paredes con terrazas, la montaña central y el terreno estriado circundante resultan tan irresistible a la vista que se tiende a obviar casi todo lo demás. Copernicus, que lo teníamos aquí arriba, os fijáis, este de aquí, este es el que comentábamos que tenía dos pequeños picos. Nos habla de las paredes con terrazas. Vale, aquí en este lado sobre todo se apreciaría bastante. Tuviéramos un poquito más de estabilidad atmosférica. Se apreciaría sobre todo este escalonado que parece que tiene aquí. La montaña central, que yo aprecio dos picos, no sé si vosotros también. Uno aquí y otro aquí. Y el terreno estriado circundante, ¿vale? Tiene las rayas que salen de aquí. Y que bueno, este cráter Copernicus da nombre a un periodo muy convulso también en la Luna, un periodo de bombardeo, se llama el periodo copernicano. Dice, un buen ejemplo de tales omisiones lo ofrece el cercano y muy semejante Eratóstenes, en el extremo occidental de los Apeninos. Desde todos los puntos de vista, se trata de un cráter reciente impresionante. Eratóstenes es este cráter de aquí. Pero claro, efectivamente es un cráter muy bonito, lo que pasa es que queda eclipsado por el tamaño también de Copérnicus. Pero en conjunto hacen una estampa muy bonita. Este es un campo también muchas veces fotografiado, muchas veces capturado en fotografía lunar, porque tenemos aquí la zona de montes, tenemos los dos mares, el mare Insularum aquí arriba, el mare Imbrium abajo, tenemos los cráteres y las cordilleras y montes. Dice, lástima que su proximidad a Copérnicus lo condene a ser por siempre el pobre de la familia. Para completar nuestro recorrido por esta región, Gay-Lussac yace al norte de Copérnicus, en los montes Cárpatos, mientras que al sur se hallan Reinhold y Reinhold B, de menor tamaño. ¿Distingue usted además el tenue anillo, Stadius, situado entre Copérnicus y Eratóstenes? Un tenue anillo. Bueno, pues Gay-Lussac, vamos a ver, está refiriéndose a este pequeño cráter. Este es Gay-Lussac, ¿vale? Estos serían los Montes Cárpatos, hemos dicho. Reinhold y Reinhold B.
Están más arriba, son estos de aquí, este de aquí, Reynold, ¿vale? Y Reynold B es este pequeño que hay aquí, un poquito más abajo. Y el tenue anillo, Stadius. Aquí se supone que hay algo. Uf. Es esto de aquí. O sea, es como un cráter o un hundimiento. No es como un cráter, es más bien como un hundimiento. ¿Vale? Esto sería Stadius. Muy tenue, realmente lo es. El libro que estoy leyendo, Julio, me preguntas. Se llama Atlas Fotográfico de la Luna, ¿vale? Es de la editorial Cambridge y hace muy poquito estaba muy bien de precio en Amazon. Creo que estaba, no, no sé si estaba en torno a los 10 euros, me parece. Es un atlas fotográfico que, bueno, tiene unos capítulos bastante interesantes que te van detallando los accidentes geográficos más relevantes de la Luna día por día. Vale, estoy ahora en el capítulo correspondiente al décimo día de lunación. Dice el libro, dice, al avanzar hacia el sur de Copérnicus, note la estructura triple que crean el gran Fra Mauro y sus vecinos meridionales, Bonpland y Parry. Por el modo en que se superponen los cráteres, resulta sencillo afirmar que Parry es el más reciente y Fra Mauro el más antiguo de los tres. Apolo 14 visitó Fra Mauro en 1970. En realidad, era la misión Apolo 13 era la que iba a aterrizar en Fra Mauro, pero como sabéis, tuvieron el percance, el incidente de la misión que les impidió aterrizar. Entonces, por eso fue el Apolo 14 el que aterrizó aquí. Vale, vamos a subir un poquito más porque esta zona está un poquito más arriba. Creo que me he pasado ahora. A ver, voy a quitar un momentito aumentos, ¿vale? Para situarme mejor. Mira, el Apolo 14. Según esto, el Apolo 14 aterrizó aquí. ¿Vale? Todo esto es Fra Mauro. Esta zona de aquí es Fra Mauro. Parry es este cráter de aquí, que tiene esta forma tan fina, tan delicada. Y esto de aquí es Bonpland. Vamos a poner ya aumentos. ¿Vale? Estamos aquí. Este es Parry. ¿Ok? Con plantas esto de aquí. ¿Y qué más nos estaban hablando? Dice, al sur de él y casi igual de tenue se encuentra Guericke. Guericke. A ver. Efectivamente, es este de aquí, el de abajo. El de abajo es Parry y el de arriba Guericke. En la misma latitud que el complejo de Fra Mauro, aprecia el arco brillante de Montes Rifaeus, asomando por el terminador. Que esto ya está un poquito más aquí a la derecha, que sería esto de aquí. Nosotros lo vemos con bastante claridad ahora. Vale, estos de aquí serían los montes Rifaeus. Dice, pasemos ahora a Mare Nubium, el mar de las nubes. El muro recto, Rupes Recta, tan notable la noche anterior, ha desaparecido. El mar está atravesado hacia el oeste por una ristra de cráteres: Byrd, Nicolet, Wolf,
muy desgastado, y Bulialdus B, que conducen a otro parecido a Copernicus. Bulialdus, König, al noroeste de Bulialdus, convierte en un quinteto este cuarteto consecutivo. Bueno, pues a ver. Aquí creo que es este. Sí, este es Bulialdus. Este es König. Y estos de aquí, Bulialdus B. Este de aquí es Bulialdus B. Y todo esto es el mare Nubium. ¿Vale? Y aquí estos cráteres, aquí está Wolf, Nicolet. Y este es Birth, este de la izquierda. Y aquí está Rupes Recta, y no sé, es que no se aprecia bien por la fase de hoy, pero es la espada de la luna, ¿vale? A mí me recuerda mucho, si conocéis el logotipo de LG, a mí me recuerda mucho. Lo que pasa es que hoy es totalmente invisible por la incidencia de los rayos, es totalmente, no se aprecia. Es una forma de espada o de sable también. Es muy curioso. Continúo. Un arco de montañas discurre al norte y después al este de Lubiniecki hasta completar la frontera meridional de Mare Nubium, separándolo de Mare Cognitum. Al este y sudeste de Bulialdus, la lava del mar ha borrado Gould y Oppelt casi por entero. Bulialdus y el muro recto forman un triángulo isósceles con el extenso Pitatus. Tangente a Pitatus y al oeste de él está Hesiodus, con un pequeño cráter central. El modesto Hesiodus A, en la fachada sur de Hesiodus, tiene doble pared concéntrica. Una grieta recta muy prominente, rima Hesiodus, corre en dirección oeste desde Hesiodus hasta el terminador. Bueno, pues vamos a buscar entonces estos que están un poquito más arriba. No tanto. A ver. Vamos a situarnos. Este es Pitatus. Este grande de aquí es Pitatus, que tiene prácticamente uno de sus lados. Está inundado, ¿no? Por así decirlo, por la lava del mar. El mar Nubium. Y aquí tendríamos Hesiodus, que está pegando a Pitatus. Hesiodus, sí. Y aquí estaría la rima. Lo que pasa es que no se aprecia. Uf, y ahora hay muchísima turbulencia, menos todavía. No se aprecia muy bien. Son cráteres bastante pequeños, además. A ver. Complicado, ¿eh? Muchísima turbulencia ahora. A ver si se estabilizara un poquito. Que si aumento el brillo, a ver. Se llega a intuir un poquito el otro cráter aquí. Sería Hesiodus y Hesiodus A. Hasta el terminador. Una rima hasta el terminador. Rima, yo realmente, chicos, no llego a apreciarla, ¿eh? No llego a verla.
A lo mejor un día con un SIM muy muy bueno sí que podríamos. Dice, hasta aquí ha sido sencillo navegar hacia el sur por la superficie de los mares. Ahora, a medida que nos alejamos de las costas de Mare Nubium, nos topamos de nuevo con los campos meridionales de cráteres. Gauricus cuenta con un vecino occidental de su mismo tamaño, Gurzelbauer, y estos dos cráteres apuntan al oeste hacia Cycus, de menores dimensiones, con Cycus C encaramado a la cima de su borde sudoccidental. Vamos a ver si podemos localizarlos. Voy a mover un poquito. Parece al revés. Sí, son estos dos cráteres de aquí. Creo. A ver. Creo que son estos. A ver. No, este es Campanus y Mercator. Estos son Campanus Mercator, pues entonces. Aquí. Cycus, aquí arriba es este de aquí. Este de aquí es Cycus. Cycus y Cycus C, que está justo encima de él, efectivamente. Uf, va peor el SIN, ¿eh? Se mueve muchísimo ahora. Dice, Ensius, de figura peculiar, forma otro triángulo rectángulo con Gauricus y Gulfenbauer. Al sur de Ensius se encuentra el trío deforme y viejo de Wilhelm, Montanari y La Gala, este último claramente desfigurado. Vamos a subir otra vez. Bueno, aunque no lo parezca, fijaros qué diferencia ahora en esta fase lunar. Esto de aquí es Tycho, ¿vale? Que es uno de los cráteres más vistosos de la Luna, que tiene muchísima yecta, ¿vale? Pero fijaros que aquí tampoco es que destaque mucho sobre los demás. Tendríamos que quitar un poquito, ¿vale? De aumentos, ¿vale? Y notaríamos aquí toda la yecta que. Voy a quitar brillo también. Queda esta la imagen muy saturada, ¿vale? Toda la yecta, todo el material expulsado de este cráter que es bastante joven, ¿ok? Pero fijaros que en esta fase lunar tampoco es que destaque excesivamente, hombre, sí destaca, pero vamos, no tanto como en otras fases. Aquí este cráter grande, este es Longomontanus. Montanari está junto a él. Y La Gala es este pequeñito que hay aquí. Y este otro es Wilhelm. ¿Vale? Tenemos una concatenación aquí bastante interesante. Estos cráteres de aquí. Y ahora iremos a esta zona de Clavius, que también es uno de los cráteres más conocidos. Esta zona, como veis, pues ya aquí abajo teníamos el mar y esta zona de aquí ya son zonas altas, ¿vale? Y muy, muy castigadas por los cráteres. Mientras Maginus se ha desvanecido, el juvenil Tycho se ha vuelto más impresionante y Clavius, que ahora se muestra completo, lo es incluso más. El arco de cinco cráteres que alberga en su interior culmina en Rutherford, en el borde meridional de este cráter gigante. Diametralmente opuesto a Rutherford, en el contorno septentrional, radica Porter. Porter, que no lo habíamos dicho antes, bueno, está aquí dentro de Clavius. Vale, aquí tendríamos Porter, que es este cráter que tenemos en el borde aquí, y este otro en el otro borde es Rutherford. Vale, ya como veis aquí dentro tenemos cráteres más pequeñitos. Vamos a ampliar un poquito para verlos.
Aquí los tenemos, ¿vale? Fijaros que este cráter Clavius es un cráter más viejo y dentro de él encontramos los cráteres más jóvenes. Aquí una concatenación de diferentes cráteres con forma de media luna y en sus bordes también esos otros cráteres de los que nos habla el libro. Dos pares de gemelos yacen al sur de Clavius, pero se verán mejor mañana por la noche. Blancanus y Schneider, separados por una cresta, forman el primer par. La segunda pareja se toca y está formada por Clafroth y Casatus. Al este de ellos, Moretus revela paredes con terrazas y una montaña central. Estos son los gemelos a los que hace referencia estos dos cráteres. Este de aquí arriba es Blancanus. Y Schneider es este otro al que apreciamos efectivamente aquí sus terrazas. Aquí tenemos otra pareja de cráteres. Cisatus, bueno, este es Moretus el grande. Moretus, este de aquí. Y Gruenberg, este de aquí. Y ya por último, ahora hablaremos de Newton. Newton tiene un cráter a su nombre en la Luna, aquí lo vemos, bastante acercado ya al limbo lunar. Y aquí tenemos a Casatus, sumido en sombras, y Claproth, que está aquí encima de él. Ya es el final, el último. La última frase prácticamente del capítulo dice: al sur de Moretus se encuentra Short y Newton. La multitud de cráteres existente en la zona y el escorzo severo dificultan la navegación en extremo, y esta región austral lunar apenas se cartografió y fue conocida como Luna Incógnita hasta fechas recientes. Muy bien, amigos, pues este ha sido el capítulo correspondiente al día lunar décimo. Y bueno, pues hemos hecho un repasito por la geografía lunar, por el terminador correspondiente a este día. Voy a centrar la luna otra vez. Yo no sé vosotros, bueno, a mí personalmente yo me quedo sobre todo con esta zona de aquí. Mare Imbrium y a ver si bajo un poquito, me estoy liando con el mando. Aquí. Esta es una de mis zonas favoritas de la luna. Esta de aquí. Esta región de aquí es una de mis zonas favoritas. Es muy, muy bonita. Y bueno, no sé qué tal, qué os ha parecido. Sí, el SIN, sí, Julio, el SIN está bastante complicado. Es lo malo también de hacer observación diurna, ¿vale? El SIN siempre está, la atmósfera siempre está más turbulenta de día que de noche. A primera hora de la mañana es cuando más calmada está. He estado, antes de empezar el streaming, he estado capturando algunos vídeos. Haré un mosaico, ¿vale? Luego lo subiré. Y también he estado haciendo foto del sol, que bueno, hay una pequeña manchita solar. Y con este mismo telescopio, con el Nexstar 5, tengo pues, una lámina solar, ¿vale? De Vader. Para hacer fotografía en luz blanca, ya sabéis que el sol siempre hay que observarlo, fotografiarlo con filtros solares, siempre, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, siempre que observemos el sol, siempre hay que utilizar filtros homologados porque es muy peligroso. Además, siempre es recomendable hacer este tipo de observación solar contando con la presencia de alguien experimentado, ¿vale? Tener mucho cuidado con el sol porque pequeño accidente y
En el mejor de los casos, podemos estropear una cámara si estamos haciendo fotografía. En el peor de los casos, podemos quedarnos ciegos, ¿vale? Porque es muy, muy poco tiempo lo que se necesita para que el sol cause daño en el ojo si estamos observando a través de un instrumento óptico. Pues como digo, bueno, pues he hecho una fotografía solar también, que se aprecia un poquito la mancha. Tengo ahí pendiente de procesarla. Y bueno, en realidad tengo bastante, bastante trabajo acumulado. Tengo también un artículo a medio escribir en el blog. Así que, bueno, pues con estos vídeos que he hecho hace un ratito, el artículo del blog, que bueno, aquellos que no lo conozcáis, podéis entrar a ver mi blog en cielosboreales.com. Y algún vídeo que a lo mejor me animo a grabar este fin de semana. Yo creo que ya tengo entretenimiento para este fin de semana. Bueno, pues nada más, amigos. No sé si queréis comentar algo. Si no, lo vamos dejando por aquí. Para los que se hayan incorporado un poquito más tarde, recordaros que ahora a las 6 de la tarde hay una charla muy interesante en el canal de YouTube del Planetario de Madrid. ¿Vale? El Planetario de Madrid va a continuar, además de hoy, pues va a realizar varias charlas a través de internet. Y os recomiendo que os paséis por su canal y que os suscribáis también para estar al tanto de estos directos que van a hacer. Muy bien, amigos, pues sin nada más que añadir por mi parte, me voy a ir despidiendo ya de vosotros. Y nada, como siempre, ha sido un placer enorme. Teneros por aquí, compartir esta observación lunar con vosotros. Y nada, ya sabéis, para estar al tanto de próximos directos, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones, ¿vale? La campanita en YouTube. Pues así recibiréis las alertas cuando haga directos, ¿vale? Nada más, amigos. Un abrazo enorme a todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un saludo, Javi, Astronomía Rivas. Un placer, el placer es mío. Muchísimas gracias a todos, chicos. Eduardo, nada, venga, míralo en el diferido, que ha estado entretenido hoy el directo. Venga, un abrazo a todos, amigos. Hasta luego, os dejo con un poquito de musiquita y aquí la observación de la luna. Venga.